Ella y la expareja ya están separados. Entonces, ella llegó allá donde él está durmiendo, y le tiró muchísima puñalada al motor, no le pudo dar a él, le dio por la cara, le desbarató el motor también. Entonces yo quiero poner esto ante las autoridades antes que pase a mayores. ¿Ellos eran pareja? Eran pareja, pero están dejados. ¿Cómo se llama ella? Gabriela Contreras. ¿Dónde fue eso? Ahí en la niña de Cáceres. ¿Por qué tú crees que ella está haciendo eso? Debe ser por celo. Digo yo, no sé, porque imagínate. Tiene otra enamoradita él. Sí. Entonces ellos están separados en la actualidad. Sí. ¿Y qué le dice ella a tu hijo? ¿Qué le dice ella a él? Ellos se dejan y han vuelto, pero ahora como que no quieren volver, entonces ella donde quiera le arma su show. ¿Tú temes que ella le haga algo a tu hijo? Antes no temía, pero ahora sí temo porque veo el motor que tiene puñalada. ¿Y en qué trabaja tu hijo? En un comedor. Porque temes tú por la vida de tu hijo también. Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Frank. ¿Cuántos años tiene? 22. ¿Qué tú quieres del Ministerio Público el día de hoy? ¿Qué tú le pides? Bueno, poner una querella antes que la cosa pase de mayores. ¿Y a ella qué tú le puedes decir? Que me deje mi hijo tranquilo, porque si ellos son adultos y ya ellos tomaron la decisión de separarse, tienen que coger cada uno de su lado. ¿Qué hace tu hijo? ¿A qué se dedica? Él trabaja en un comedor.